hemos llegado ya al barrio de Pampajasi, eminentemente aymara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En Plaza Murillo, el kilómetro cero del país, creo que es el vicepresidente Álvaro García Linera. Un buen desayuno andino, con esto vamos a tener fuerzas para todo el día. Es el famoso api, hecho de maíz morado. Este es el Valle de la Luna y bueno, podemos ver aquí la erosión, ¿no? Y tienes la Amazonía, tienes la sierra, el altiplano. Estos bancos están improvisados. Se ha puesto una tabla encima de las sillas para que pasen clases. Esa silla la ha traído un niño desde su casa. Para la energía y la buena suerte, con la lanita de color además. Exactamente, llamita es. La Pachamama viene a todo. Como venéis, se ha quedado muy bonita vista desde arriba. Mucho trabajo y hay poca gente profesional, soldadores, torneros, soldadores, mecánicos. Aquí los actores somos pobres y conocidos. Comen cuatro veces, más la educación, más el material, más la seguridad de saber que están en un sitio seguro. La hoja de coca. Que aquí nuestra amiga dice que es muy bueno para la diabetes. Todo sea por Asturias. Marquita. En el corazón de América del Sur, entre los Andes y la Amazonía, el altiplano y el Chaco, se sitúa uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Riqueza natural que nos lleva desde los 4.000 metros de la zona andina y los paisajes áridos hasta el nivel del mar de los llanos tropicales. Contrastes no solo geográficos, sino también económicos, con una acusada desigualdad social y un alto índice de pobreza. Un país pluricultural y multirracial, cuya constitución reconoce la existencia de 36 comunidades indígenas, siendo las mayoritarias la aymara y la quechua. Hoy en Asturianos en el Mundo recorremos dos de sus principales y antagónicas ciudades, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Bienvenidos a Bolivia. Vengan, cunitas, vamos a bailar en este hermoso carnaval y que viva Tarija. Somos las churas chapacas, hay cuna que... En 1993, gracias al programa Jóvenes Cooperantes, llegó Elena por primera vez a Latinoamérica. Desde entonces, nunca ha dejado de trabajar al otro lado del charco, siendo La Paz su sede actual. Gracias. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Me pilláis saliendo del trabajo. Esta es la avenida Arce, donde hay varias embajadas, consulados. Esta es la oficina técnica de cooperación, esta es la residencia del embajador de España. Del otro lado está la embajada de España junto con el consulado. Estamos en La Paz de La Paz. No es la capital, es Sucre, pero La Paz es sede de gobierno. Núcleo duro político, económico, cultural, artístico, etc. Voy a hacer 4 años en La Paz. Vamos a tomar un taxi hasta la zona de Sopocachi. Justamente estamos en el montículo, vivo aquí muy cerquita. Es un parque en ladera, da mucho el sol. Daros cuenta que estamos a 3.670, 3.680 metros de altura. El frío, como podéis observar, pues es notable. Llegamos a uno de los pequeños miradores del montículo, donde se ve gran parte de la zona sur. Al fondo está la Muela del Diablo, resalta de la última ladera. Y hacia la izquierda, el Illimani, es uno de los apus, uno de los protectores de los espíritus de la paz. Hay otro, que es el Huayna Potosí. Toda esa zona de edificios altos, esa es San Jorge, es de donde venimos.
Elena, un alquiler medio por aquí. Desde 200, 250 euros hasta 450 euros. Ya digamos que es un poco caro, ¿no?, para La Paz. El salario básico, los últimos años del gobierno Morales ha ido incrementando. Entonces está en torno a los 100 dólares. Hablar de un salario medio no es posible. Una cajera, un cajero de un banco con 4 o 5 años de experiencia, pues puede cobrar 300 dólares. Bueno, pues esta es la avenida Ecuador, la avenida principal del barrio. El asfaltado mantiene los adoquines antiguos, incluso cuando la renuevan vuelven a ponerlos. Es un trabajo manual que se hace. Esta calle, hasta las 10 de la noche por semana, tiene bastante vida. Los comercios cierran en torno a las 8, 8 y media. Aquí nos juntamos varios españoles, españolas, mucha gente boliviana también. Te veo así con mala cara, ¿no? Te voy a dar unas pastillas, cafeína con ácido acetil salicílico, o sea, una mezcla un poco explosiva, pero que ayuda bastante para el mal de altura. ¿Qué le dicen Sorochi? Mareos, sensación de malestar general, vómitos a veces y sobre todo dolor de cabeza. Te deja un poco cao. Y lo que se recomienda es descansar. Al contrario de lo que vosotros estáis haciendo, cuando vives aquí seguido, al regresar no me siento mal. Dicen que es que estás apunada. Vamos a comer. Hemos llegado ya al barrio de Pampajasi, eminentemente aymara. Lo que vamos a visitar es una experiencia impulsada por una organización, CAUP, Comunidad de Aymaras Urbanos de La Paz, con personas adultas mayores, sobre todo mujeres. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas son las ahuichas de Pampajasi. Ahuicha en aymara quiere decir abuela. Cualquier mujer de edad. Hilan y tejen lana de alpaca, tejen cosas muy lindas que a veces exportamos y vendemos también aquí. Estamos 28 años aquí en la zona, 6 lugares comunitarios en La Paz, que viven en esta casa son 16, pero que vienen al comedor son 32. Las personas que vivimos aquí damos a 30 bolivianos de la renta dignidad que nos dan. Es una renta no contributiva que ahora el Estado Plurinacional de Bolivia entrega a todas las personas mayores de 60 años. Son 200 bolivianos al mes. Yo conozco gente que vive con eso. 25 euros, no más. La mayor parte de los adultos mayores en Bolivia trabaja. El 81% no tiene jubilación, pero sí recibe esta renta dignidad. Está llorando. ¿Kamisaki? Waliki. ¿Walikiti? ¿Walikusisita? Walikusisita Borini. Ella es una persona que hace poco estaba a punto de morir, ha estado en el hospital muchos meses, ahora vive aquí y es muy alegre. Ella dice que está muy feliz, que está muy contenta. Una huicha que habla aymara, que ha llegado del campo, que tenga que venir a una ciudad a vivir en una habitación con la familia que tiene 7 hijos, un televisor a todo volumen, cantando en inglés. Se sienten como si no las hubieran llevado a otro planeta. Y necesitan espacios como este, donde pueden hablar su idioma, donde pueden mascar su coca, donde pueden vivir como ellas vivían en el campo, pero en la ciudad y mostrando que su cultura, sus valores son vigentes, ¿no? Ahuichas, pues encantada de haberlas visto nuevamente. Que esté muy bien, cuídese, de Salcedo. Y vamos entonces a ver el megadeslizamiento que fue en febrero de 2011. Fue un deslizamiento paulatino. 5.000 familias han sido afectadas. Uh-huh. Esa casa que está ahí, sí, es una casa que estaba ahí arriba, ¿no? Y no hubo un solo muerto, ni siquiera heridos graves. Ya han reubicado algunos, pero creo que un buen porcentaje se va a ir a la ciudad del Alto, ¿no? Uh-huh. Que es altiplano, frío, pero obviamente más seguro. El 60%
del terreno en La Paz es un suelo no apto para una ciudad como la que hay. Dicen que por debajo hay 200 ríos, entonces hay mucha inestabilidad en esa parte, ¿no? Entonces ahora, Peti, les voy a mostrar un poco el centro de La Paz. Esta es la calle Jaén, a mi derecha el Museo del Litoral Boliviano, que es la esperanza del pueblo boliviano siempre recuperar el mar. La Casa de Murillo, uno de los padres de la patria, tiendecitas de diseñadores y diseñadoras que hacen una artesanía, digamos, más moderna. Es una ciudad que para el tamaño que tiene, la oferta cultural es excesivamente alta, más del 1 millón de habitantes. Bolivia tiene en torno a 10 millones de habitantes. El 60% de esos 10 millones están en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estamos en Plaza Murillo, en el kilómetro cero del país. Esta es la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se reúnen Congreso y Senado. Tenemos Palacio de Gobierno, la Catedral, y en la otra esquinita está el Museo Nacional de Arte. Confluye aquí toda la demanda social, política, sindical del país. Vais a ver llegar, creo que es el vicepresidente Álvaro García Linera. El índice de popularidad del presidente ha disminuido, pero de todas formas, en la historia de Bolivia es uno de los presidentes que más respaldo popular ha tenido. ¿Cuándo te veremos por allí? Para diciembre. Chao, hasta luego. Debido a su trabajo en la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, Carmen lleva 10 años fuera de Gijón y en tierras sudamericanas, de las que se confiesa enamorada, itinerancia en la que ahora está acompañada. Hola. Hola, buenos días, Carmen. Hola, María. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Estamos en Achumani, es un barrio de la zona sur de La Paz, de clase media alta, ¿no? En Bolivia voy a hacer en febrero 5 años. Estuve trabajando en Perú, en Ecuador, y vivimos aquí y mi hijo Amaru, y nada, las casas son enormes. Pues el alquiler de un piso como este, pues son $500. Es que Amaru tiene que ir al colegio. Amaru, ¿de dónde eres tú? De Asturias. ¿Pero dónde naciste? ¿Dónde? En Ecuador. En Ecuador, ¿eh? Nos vamos. Yo voy a coger mis cosas porque luego tengo clase de danza. Vamos, chicos. Hola, buenas. Es un colegio francés, tiene mucho prestigio en cuanto a la formación. Cada 4 o 5 años roto de país. Mi hijo también tiene que ir cambiándose de colegio. Y entonces el colegio Franco lo hay en casi todas las capitales en Sudamérica, ¿no? Y lo que tenemos asegurado es que tiene matrícula al país donde lleguemos, ¿no? Y tiene la misma currícula para que no sufra tantos cambios en su formación, ¿no? Pues casi toda la gente que está aquí de Francia, de la cooperación, de las embajadas, estudian en este colegio, pero la mayoría son bolivianos, ¿no? Claro, que no te voy a decir que hay alumnos de escasos recursos porque no es posible, ¿no? Por las mensualidades que hay que pagar, ¿no? Son $300. No es solo de clase alta, sino clase media. También hay niños que, bueno, que reciben becas. Estudio en un colegio solo elitista. También eso a mí me preocupa, ¿no? Porque no, nosotros no venimos de esa situación. Les adiós, venga, despídete. Dame un beso a los abuelos. Está de 8 a 1 en el colegio, entonces en la tarde va a clases de bicicross, hace kempo, pintura. ¿Y tienes a alguien que cuide de él? Sí, a Rosemary, que lleva trabajando conmigo desde que llegué. ¿Es fácil encontrar a alguien de fiar? Sí, la gente de aquí en general es muy buena y luego siempre tienes gente que te recomienda. Porque el año que viene empieza en primero de primaria y ya es todo en francés. Aquí no acabará porque yo creo que, como os comentaba antes, en un año o dos nos iremos. Yo creo que además es bueno rotar, ¿no? Asumes nuevos retos en el trabajo y también esos aprendizajes, ¿no?, de otras culturas. ¿Qué hacemos ahora? Es muy temprano. Ay, yo creo que nos vamos a desayunar. Pues seguimos en Achumani y lo bueno de este barrio es que hay movilidades todo el tiempo. O sea, aquí hay lo que llaman los trufis, van 5 personas. Para subir de aquí hasta Sopocachi pagas 3 bolivianos, ¿no? Que lo que te cuesta un taxi normal son 15. Desayuno paceño. Buenas.
Sobre todo la gente en el campo desayuna fuerte, ¿no? El mote, los ispis, el choclo. Gracias. En la moneda es el boliviano. Nuestro desayuno ha sido 20 bolivianos. O sea, un buen desayuno andino. Con esto vamos a tener fuerzas para todo el día, ¿verdad, señorita? Sí. Pues este es el famoso api, una bebida bastante caliente, hecho de maíz morado. Bueno, estas son las típicas empanadas de maíz, que tiene queso, y esto es lo que le llaman buñuelos. Bueno, yo suelo salir a comer a menú del día. El plato típico boliviano, tu sopita, tu segundo con tu carne, tu arroz, te puede costar 24 bolivianos. Es bastante denso, ¿eh? Está más dulce. ¿Está más dulce? Me gusta más este. ¿Sí? Mm. Venga. Mira, estamos ahora en el mercado de Achumani. Pero allí había animales, bebidas, productos de limpieza, champús, pañales. Tienes de todo, ¿no? En el mercado, que son sitios muy limpios. Y hay dos grandes marcas de supermercado, pero en el mercado es un poco más barato y sobre todo para la fruta, la verdura, pues aquí siempre es más fresca, ¿no? Yo vendo menta. ¿Menta? Para dolor de barriga. ¿Ya? Para variedades de plato. Uh-huh. La aymara, por tradición, es muy comerciante, ¿no? Que es el chuño, es una papa típica de aquí que la verdad hay que estar acostumbrada a su sabor porque a nosotros que venimos de fuera nos choca bastante, ¿no? Es un sabor peculiar. La hacen deshidratar en el invierno, en el altiplano, ¿no? Y le ponen paja por encima y por la mañana la dejan secar y la pisan para sacarle el líquido. Aquí tienen el pescadito muy fresco. La trucha típica del Titicaca la traen. Cuando vamos a Asturias comemos mucho pescado porque aquí hay poco pescado. Esta que puede salir como 50 bolivianos. Sí. Cuando compras tu pescadito, hola, te lo preparan. O sea que llegas a casa y solo tienes que cocinarlo. Hola. Bueno, a mí me gustan mucho los garbanzos. Y aquí en la altura puedes tirarte horas y horas, todo tarda más en cocer, entonces ya por desesperación ya he dejado de hacer garbanzos aquí. Entonces cuando voy a Gijón es lo primero que me hacen mis madres. Podemos ir a un sitio que se llama el Valle de la Luna. Pues genial, Carmen. ¿Vamos para allá? Venga, María. Venga. Si nos dejas. A ver, si estos chicos... ¿Hermanos? Estos chicos... Oye, estos chicos... Impresionante el sitio. Sí, la verdad que es muy, muy bonito y además, si os dais cuenta, estamos muy cerquita de La Paz. Bueno, este es el Valle de la Luna y bueno, podemos ver aquí la erosión, ¿no? Ahí enfrente está Mayasa, que es un pueblecito que tiene también restaurantes para comer, está el zoo, porque van muchísimas familias que bajan del alto, de la ciudad, ¿no? Llevan comida, juegan fútbol. Si pasas un fin de semana, los parques están llenos, la gente suele salir a comer a los parques. Y allí está el club de golf, que creo que es el club de golf más alto del mundo. Sí. Ves toda esta zona tan seca y ahí tan verde, ¿no? Entonces, bueno, también se consume mucha agua y tiene muchos gastos el club de golf, pero bueno, hay afición también en La Paz. Bolivia lo que sí que ofrece es muchísima diversidad de todo tipo. Sí, tienes la Amazonía, tienes la sierra, el altiplano, es muy diverso y luego lo veréis también en la gente, ¿no? En la forma de vestir de la gente, en la forma de ser, ¿no? La gente de aquí de La Paz, del altiplano, es gente que al principio es un poco más cerrada, ¿sí? Pero una vez que conoces a los paceños te das cuenta que es gente muy noble. Yo creo que es un poco como nos pasa en España, ¿no? Entre la gente del norte y la gente del sur, ¿no? ¿Y qué opinión tienen de los españoles? Se habla mucho de la descolonización, cada vez se cree que la descolonización es ir en contra de los españoles, no tiene que ver con eso, ¿no? Es revalorizar su cultura e igualar las culturas, ¿no? No está por encima una cultura de otra y se habla de un diálogo intercultural, ¿no? Con la llegada del presidente Evo Morales, los indígenas, que encima es la mayoría en Bolivia, pues empiezan a ocupar espacios que hasta ahora no ocupaban en los ministerios, ¿no? La población en general recibe muy bien a los españoles y luego, bueno, pues hay un reconocimiento de lo que fue la historia española con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Estamos en la Escuela de Danza Mandana.
su directora es Trudy Murillo. Ella tiene una compañía que se fundó en el 2008 y están ahora haciendo un ensayo en Gijón, hacía danza. Y entonces me recomendaron esta academia y ya llevo aquí 2 años bailando. Y tengo que ensayar un ratito porque vamos a tener una presentación. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Intento hacer un poco de ejercicio, mi edad es necesario. Lo que más me gusta de La Paz, su gente. No, lo que menos me gusta es que en algún momento me tengo que ir, me va a doler bastante. ¿Te ves en Gijón viviendo? No, no creo. Estoy muy enamorada de Latinoamérica. Pues en Latinoamérica te dejamos. Un besito, ya seguimos ensayando. Chao. Sin amor, nada es posible. Sin amor, nada vendrá. Sin amor, no somos libres. De Oviedo a Alemania y de allí a Bolivia, donde lleva desde 2007, primero en tierras bajas y de clima tropical, y después en las alturas de la ciudad del Alto, donde trabaja por mejorar las condiciones de la infancia boliviana. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué gusto. Esperándoos aquí para enseñaros un poquito de esta ciudad del Alto, que está justo encima de La Paz. Tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, con una población muy joven, más del 60% de la población por debajo de los 25 años. ¿Y siempre es así de caótica y frenética? Ah, no, hoy está tranquila. Por ejemplo, mañana, el jueves, que es día de mercado, esto es por lo menos 5 veces más. Aquí es posible comprar y vender todo lo que te puedas imaginar, desde un tornillo hasta un auto. En La Paz llevo desde 2010. Este es el transporte público de La Paz, estos son los micros. Está gritando que va a Río Seco, Río Seco, Río Seco. Es como el destino final que tiene el micro. Sobre todo población aymara. Así que vemos a las mujeres con el atuendo. Las poleras, las trenzas, los sombreros y las mantas. La chola de aquí, cuando se viste bien, se pone un sombrero que es un borsalino que vale $700. Podemos ir hasta la oficina si os apetece y después me gustaría enseñaros un colegio. Vale, ¿ya? Estupendo. Estamos llegando al proyecto de Sepamos, es donde está mi oficina. Pasar, adelante. Esta es la oficina donde trabajo y aquí están mis colegas Patricia, ay, mi colega Ronald, hola, Cintia, hola, y Rosario, que es la gran jefa, la coordinadora. Se trabaja sobre todo estratégica y temáticamente sobre prevención de la violencia sexual infantil. Por lo menos un 42% sufre violencia sexual. Dentro del entorno familiar, el 90% de los casos y más. Ay, mirad, tengo una asturianina ahí que me regaló mi hermana. Ah, para que la veáis, cuidándonos a todos. Esta es la oficina donde están mis colegas, las psicólogas. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y a veces llegan casos de edades que no te entran en tu cabeza que sea posible, ¿no? La violencia es una parte normal de la vida cotidiana. Hay un tabú alrededor del tema sexualidad. Es un proyecto que está financiado por Irene, Alemania. Vamos a ver ese colegio. Vale, chicas, venga. Hasta luego. Sí, chao. Chao. Bueno, pasa Charo. El Colegio Boliviano Portugal es uno de los sitios donde trabajamos. Es una zona que se compone sobre todo de migrantes del área rural de Bolivia. Es un colegio estatal y además es un colegio que cuenta con muy poco equipamiento. El año pasado los niños más pequeños de 5 años pasaban clases en el baño. Tienen entre 6 a 12 hijos. En el ámbito rural, en el ámbito de la ciudad está pues por, creo que son 2,5 o algo así. Aquí pasan clases niños de 14, 15 años aproximadamente. Por ejemplo, mirad, estos bancos están improvisados.
se ha puesto una tabla encima de las sillas. Esa silla la ha traído un niño desde su casa. Pasan de 8 a 12.40. Desde que Evo ha subido al gobierno hay un bono de ayuda para comprar material escolar que se paga una vez al año, que se llama el bono Juancito Pinto. 200 bolivianos aproximadamente por niño. Las unidades educativas del Estado tienen un desayuno escolar. En total tenemos 790 alumnos. Aquí hay 58 alumnos y la mayoría están de pie. Aquí hay luz. Ay, pero está, no está conectada la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay. No, no hay. Hay mucho, mucho niño que es preferible dejar el colegio y trabajar, por ejemplo, en los micros o en las ventas. Ir al colegio es una forma de apoyar a la familia y tener un plato de comida también. A 1000 metros menos de altura, lo que se llama la calle de las brujas, que es un sitio donde puedes encontrar todo lo que necesites para tu trabajo, para la salud, para el amor. Los fetos de llama los veis aquí colgando. Cuando se hace una construcción nueva se entierra un feto en el fundamento para que sea próspero y vaya bien. Todo esto que ves aquí son cosas que te traen buena suerte. Estas se suelen quemar los martes y los viernes. Y después de quemarlo, las cenizas se entierran. Es una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra. Esto que hay aquí es una típica mesa de ritual. Esto se suele quemar con ese alcohol que veis ahí. Una mesita de estas anda por los 20 bolivianos, que son aproximadamente 2 euros y algo. Después, bueno, podéis ver aquí hígado, gastritis, hipertensión, cálculo biliar, valeriana, alergia, sábila, menopausia, anticáncer. Marta, ¿cómo se vive aquí el tema de la muerte? Hay que hacer velorio, ofrecer a toda la gente que viene tanto alcohol como hojas de coca, como todo tipo de bebidas, comida y desayuno, hacer el entierro y demás, y se sigue con una novena para acabar con una comida grande. También he visto plañideras, gente que les pagan para que vengan al entierro y estén llorando y rezando y gritando. Esto es la Plaza de San Francisco, la Revolución del 52, que ha sido la primera vez en Bolivia donde han podido votar las mujeres y los pueblos indígenas y demás, se ha acabado consumando en esta plaza. La paz se ha fundado en 1500 y poco. Era como el camino intermedio entre el Cuzco y Potosí para los españoles. Y entonces se ha empezado a construir justamente aquí en esta zona la iglesia de San Francisco, que está hecha de un barroco llamado mestizo. La parte de atrás y todo esto, esta parte de la ciudad, era la parte de la colonia española. Era un sitio donde vivían, pues, sobre todo descendientes de españoles, mestizos, y los indígenas estaban para otra zona. Tú, si quieres quedar con alguien en La Paz, pues quedas donde San Francisco, porque todo el mundo lo encuentra. Y esto es el Prado, como veis, aquí está todo lleno de micros que suben y bajan, los limpiabotas. Estos que veis aquí, que pone Asociación de San Francisco, son gente que está en un sindicato. Los sindicatos aquí son extremadamente fuertes, y hay sindicatos para todo. Os voy a presentar a Lea y Karen, a ver. Ella es Lea, que ama Asturias, y ella es Karen. ¿Y de Asturias qué es lo que te gusta? Uf, las vacas, la leche. Marta, ¿y tú echas de menos algo de Asturias? Hombre, pues claro, sobre todo, bueno, la familia, los amigos, a mi peluquero y los calamares en su tinta, que es que me encantan. ¡Cebrita! ¿Nos ayudas a pasar? ¡Que te conozcan! Pues estos son las Cebras de la Paz, una iniciativa municipal para enseñar a los peatones a cruzar cuando el semáforo se pone en verde para que pases. Y también hay un burrito. Y cuando la gente comete infracciones, el burrito ya dice ¡oh, hermano mío! Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Y hemos agarrado el transporte público. Tú los paras donde quieras de tu trayecto y tú dices, en la esquina me bajo, aquí me bajo, en la esquina del frente. Esto es como un puzzle, porque te vas moviendo de sitio según el espacio que te toque y tienes que ir ocupándolos y llenando. Sí. Un trayecto a 17 centavos o por ahí de euro. Y hay determinadas rutas donde los micros que van son viejitos y demás, y yo no los tomaría. Pero si no, no, no. Sí, por rato. Muy divertido, Marta. Me alegra que te guste. Achanchilai ni mani,
estamos en la Plaza de San Pedro, que se llama también Plaza del Mariscal Sucre, del cual hay una estatua en el centro. Esta era la zona donde vivía la gente indígena y ahora se ha convertido en una de las zonas centrales de La Paz. Por un lado tenemos un montón de restaurantes a la parte de arriba, allí tenemos la iglesia de San Pedro y al fondo tenemos la cárcel de San Pedro, una de las cárceles más grandes que hay en toda Bolivia. En medio de la ciudad la cárcel se puede visitar. Pagando lo adecuado a la persona adecuada puedes entrar. Son visitas no oficiales, ¿verdad? No oficiales, exactamente. ¿La policía es corrupta? No puedo decir eso en la cámara. ¿Os veis viviendo en Asturias? Uf, claro que sí. Absolutamente. Atameza. Adiós. Adiós. Adiós, Asturias. Salió de Asturias siendo tan solo un chaval de 21 años y lo que iba a ser una visita temporal se ha convertido en la mitad de su vida en tierras cruceñas, donde ha visto nacer a su hija. ¡Hola, pareja! Hola, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya Samantha, mi hija, de Ayes, Peñamir Alta. Vine a conocer a mi hermano y me quedé. Yo ahorita estoy representando la Cámara Oficial Española en Santa Cruz. También tengo una organización y otros negocios personales, ¿no? Está la plaza 24 de septiembre. Aquí la gente viene un poquito más en la noche a refrescarse. Está principalmente la catedral. Tenéis ahí el Club Social 24 de septiembre, que es donde se juntaba la gente ya mayor, todas las comparsas. Aquí el carnaval es de comparsas. Aprovechando que estamos cerca de la catedral, de la Basílica Menor de San Lorenzo, vamos a aprovechar al ver el museo. Vamos para adentro, venga. Esta catedral fue fundada, la primera que se hizo en 1705, la segunda desde el 1825. Normalmente el boliviano es muy devoto, ¿no? Eso creo que lo arrastra un poco de los españoles mismos que llegaron aquí en principio, aunque ahora últimamente en Santa Cruz está habiendo mucha tendencia también al protestante, al evangélico, ¿no? Vamos a ver el museo. Vamos, vamos. Como veis, aquí estamos en la parte de la sección de talla de madera. Esto es un barroco mestizo, todo el tallaje que veis aquí, cedro, de una sola pieza. Dentro de las obras más importantes se encuentra el cuadro de Santiago de Compostela, que este cuadro fue llevado en su momento a España, hace unos años atrás. Todo el arte que se exhibe en este museo más bien hace 400 años de la historia cruceña. Cuando los jesuitas llegaron a Bolivia, podéis ver el manto que usó el Papa Juan Pablo II con su visita en 1988. Él lo dejó para la iglesia como donación. Por ejemplo, aquí tenéis un retablo de lo que fue la primera iglesia de la primera fundación de Santa Cruz, barroco mestizo que se llama. Las piezas tienen ya animales selváticos, plantas de la zona. Aquí tenéis la custodia, que se ve en plata repujada, vaciada con dorado, y esmaltes de esmeraldas y eso. Es una de las piezas más importantes del museo. Es el que tenéis ahí. Es una réplica del cáliz original de la Última Cena. Ahorita vamos a poder recibir una pequeña aventura que os tengo preparada yo esta tarde. ¿Ah, sí? ¿Para nosotros? Para vosotros. Genial, pues vamos. Bueno, como os prometí, estamos en el antiguo aeropuerto internacional de Santa Cruz. Este es un aeropuerto que antes usaba para vuelos internacionales. Ahora solamente es un aeropuerto que se usa para uso militar y civil, nada más. Estamos en una pista del aeropuerto. Pues sí, ahorita es el momento de la sorpresa, que como veis es una avioneta. Vamos a dar un pequeño vuelo de reconocimiento por la ciudad de Santa Cruz. Estupendo para volar, exactamente. No hay ni una nube, está todo bien, tenemos una temperatura excelente. Bueno, pues venga, vamos a disfrutarlo. Vamos, os invito a pasar. Hecha de menos porque aquí no hay montaña, como veis.
hubiese todo plano, pero el verde ayuda un poco a compensar esa morrilla que se tiene. Yo he practicado paracaidismo muchos años y por motivo de un accidente he tenido que dejarlo y la verdad que sí, me encanta estar en la vera. Pero como veréis, es una ciudad muy bonita vista desde arriba. Hemos pasado por una zona que se llama la zona del Urubó, donde toda la gente VIP, digamos, de alguna forma, de Santa Cruz tiene su casa ahí. Un barrio que en este momento tiene un poder económico que está muy alto, son precios entre 300 y 400 dólares metro cuadrado. Ahora estamos casi sobrevolando uno de los barrios más pobres, ¿no? Entonces hay un contraste entre lo mucho y lo nada. Bueno, María, ahora vamos a disfrutar de un buen champán en las alturas cruceñas. Sobrevolar la ciudad y ya en tierra, ¿dónde estamos? Esto se llama el Biocentro Güembé y es un sitio para venirse todos los fines de semana a pasear un poquito, a divertirse con la familia. Vamos a ver dónde están las aves, dónde está el mariposario, para que veáis un poquito la fauna típica de la ciudad de Santa Cruz y de Bolivia. Estamos en el mariposario. Esto es un sitio donde se cría, le dan de comer y hay varias especies de mariposas, como podéis ver. Ahí puedes ver la comida que le ponen algunas de las especies, porque todas las especies no comen lo mismo, evidentemente. Algunas de las plantas que hay dentro de la zona son de las cuales las flores se alimentan ellos también. Si miras para allá hay unas azules que son las especies más grandes que hay casi en Latinoamérica también. Bolivia sí es uno de los países en Latinoamérica que más biodiversidad tiene, pues de Costa Rica, tanto de insectos como en aves. Aquí lo bueno que cerca de la ciudad podemos disfrutar de esta maravilla, ¿no? Que es la naturaleza en sí, con especies mamíferos también, porque por esta zona también hay monos y monos en libertad, ¿no? De Bolivia, el Santa Cruz es la zona más tropical. Aquí tenemos un calor y una temperatura anual de 28 grados y normalmente todo el mundo los fines de semana a descansar es a la piscina o al campo. También aquí en este centro se pueden montar a caballo, se pueden jugar partidos de tenis, se puede hacer fútbol. La entrada a este centro creo que está alrededor de los 15 euros más o menos. Es un poco caro, ¿no? Evidentemente aquí viene gente de clase media para arriba, ¿no? Mucho turista brasileño y sobre todo estudiantes. Santa Cruz es uno de los centros donde más vienen estudiantes a estudiar medicina, de la carrera de medicina de brasileños, ¿no? ¿Santa Cruz ofrece buena calidad de vida? Trabajas normalmente como en otro lado, pero sí, a la hora de divertirse hay más salidas nocturnas, hay más junte con los amigos, más familiares. ¿No? No es tanto como España, que todos corremos mucho. Aquí todo se hace un poco más lento, en realidad. Pues bueno, María, después de hacer una visita al museo, haber sobrevolado un poco la ciudad, haber visitado el centro Güembé, pues estamos ahorita en uno de los centros comerciales de la ciudad. Hay pocos, recién se están haciendo dos centros comerciales más. Uno es este, el Cine Center, el que está más importante, y otro que va a ser el Mall Ventura. Los precios aquí, realmente, que Bolivia no es un país tampoco tan barato, ¿no? Es un país que casi tiene precios europeos en estos momentos. Ahora, después de haber visitado tantos sitios, de haberos recibido a vosotros mucho cariño y dándole un saludo fuerte a la familia y esperando que vengan a visitarnos algún día a Bolivia, pues nos vamos a ir al cine a ver una película con mi hija. ¿Cuánto cuesta el cine, por curiosidad? En euros deben ser unos 6 euros, por ahí. Bueno, pues muchas gracias por todo y disfrutad de la feria. Un besito a todos y que os cuidéis. Venga, chao. Hay un lugar seco y desolado, pero esperar. Militar paracaidista en España y empresario, modelo y actor en Bolivia, país en el que lleva la friolera de 33 años y al que se fue en busca de aventuras. La vida de Ignacio no puede haber sido más diversa. Hola. Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pasen, les voy a mostrar a mi familia aquí. Mi nieto Joshua, hola. Mi hijo Mauricio, hola. Mi hija Noelia, mi nieto Santiago. Hola. Vamos a las alturas. Vaya sitio chulo. Mira,
Aquí, cuando hace mucho calor en la noche, y hace unos 4 o 5 grados menos de temperatura acá abajo, 2,5 hectáreas. ¿Qué valor tendría ahora todo esto? Unos 2 millones de dólares nomás. Nací en Mieres, me crié en Ayes, después viví en Gijón. De Mallorca me fui a la Brigada Paracaidista, estuve en el Ayun, en las Islas Canarias, en Madrid, en Murcia. Después me fui a La Coruña y de ahí me vine para acá, de aventurero, de joven. Aquí lo que hacemos es reciclaje de aceites usados, aceites minerales de las empresas petroleras, de empresas agrícolas, mineras, y lo convertimos en grasa. Estamos con un proyecto de importar unas máquinas modernas para re-refinarlo. ¿Cuántos años llevas en este área? Tres años. ¿Tres? Lo tengo al margen del otro, que son soldaduras especiales para mantenimiento. Y al mismo tiempo trabajé de profesor de soldadura. Mi oficina, este es un libro que yo edité para la enseñanza de la soldadura. Aquí tengo, por ejemplo, algunas de las propagandas de publicidad que he hecho de la antigua línea aérea boliviana, del Banco Los Andes, ahí estamos, ¿no? Querías saltar en paracaídas tú, ¿no? Yo no, jamás. Bueno, mira, esto es el paracaídas principal y este es el de reserva. Tenemos lo que es la Asociación Cruceña de Paracaidismo. Yo después también pertenezco a otro club de aviones ultraligeros. ¿Y usted? Ajá. Ignacio, ¿en cuántas series actuó? De televisión unas 18 y una película de cine. ¿Y era galán? Más o menos. No como en Estados Unidos, que son ricos y famosos. Aquí los actores somos pobres y conocidos. Vamos a ver un cliente mío que tiene un taller de tractores. ¿Cómo está el tema del tráfico por la ciudad? Caótico. Mira ese de dónde sale, otros vienen de allá. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Si hubiera señales, si la gente las respetara, sí, pero el carnet de conducir es fácil sacarlo. Está mal decirlo, pero a veces hasta se compra, con unos pesos más se compra. Tanto el diésel como la gasolina en este país está subvencionado por el gobierno, entonces está más o menos de 55 centavos de dólar el litro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? El señor Arnold es el dueño. ¿Es fácil montar un negocio en Santa Cruz? Sí, porque hay mucho trabajo y hay poca gente profesional. Entonces, el que sabe realmente una cosa, triunfa. Petroleras, caminos, carreteras. Santa Cruz tiene una joya de tierras agrícolas para la exportación, para sembrar. Santa Cruz hace unos 30 años tenía 200.000 habitantes, ahora va por 2 millones, entonces imagínate, ha crecido de tal manera que no da tiempo a la gente a tecnificarse. Por si hay algún interesado en España, ¿qué tipo de mano de obra hace falta? Soldadores, torneros, fresadores, mecánicos. Un soldador, ¿cuánto gana? 200, 300 dólares. En las empresas petroleras ganan 2.000, 3.000, 4.000 dólares, ¿no? Tú necesitas, para vivir más o menos medio, unos 500. Una familia, un soltero puede vivir con 200, 300 dólares. Son obras muy grandes que se están haciendo en Bolivia ahora. Está Resol, está Técnicas Reunidas de España, que están haciendo una planta de separación de gas muy grande. Vamos a ir a la oficina del CRE, del Consejo de Residentes Españoles. Aquí les voy a presentar a nuestro presidente. Hola. Carlos Alberto Alonso. Es una institución que depende del Ministerio del Empleo y Seguridad Social de España. 7.000 españoles que viven acá en Santa Cruz. No es que todos vinieron de España, sino que han adquirido la nacionalidad por ser hijos, por ser nietos. Vamos a tomar café. Bueno, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Esto se llama sonso. Puré de yuca y queso y leche. Tamal a la olla, tamal al horno, empanada de queso frita, empanada de arroz y esto se llama cuñape. Cuña mujer y pe gorda, por el parecido que tiene con el cachete de las mujeres gordas por las pecas. Ese se hace con almidón de la yuca. Las invito a sentarse y saborear estos ricos productos. Estamos en el centro, este es el barrio San Roque. Viví aquí 32 años. Esto es la parte antigua.
Hola, amigo. Nacho. ¿Cómo estás? Adelante. Mira, les voy a presentar a un gran amigo, vecino de muchos años. Es un gran artista, cantante. Mi abuelo era de Oviedo, Hilario Gutiérrez García. Aldo Peña. Soy un hombre libre que hace versos día a día. Hago también audiovisuales. ¿Las raíces españolas salen en la música? Sí, es nuestra herencia, pero con el vigor de la sangre indoamericana. Nunca he recibido una asturiana aquí tan simpática. Gracias. Verdad. Un beso. Okay, gracias. Uno, dos. Dos a la española. Dos a la española. Ah, oye, María, muchas gracias. Y te vamos a despedir con una música que es tradicional de nuestra tierra. Muchísimas gracias. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. Las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, voy a partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Del mundo de la economía procedía Luis mientras Marisa tenía claro que lo suyo era la cooperación. Trayectorias diferentes que, sin embargo, llevaron a estos dos ovetenses a encontrarse en Santa Cruz, donde comparten trabajo, casa y hasta familia. Hola. Hola. Sí, ¿cómo estáis? Trabajando en la guardería Pimpollitos. Somos una pequeña ONG. Básicamente los socios son la familia y los amigos. Y los amigos de los amigos. Tenemos 35 niños. Y ahora hay poquitos porque tenemos una epidemia de viruela, la varicela. Esta es la sala de 4 a 6 años. 7 y media a 8 es la entrada. Y salen a las 5 de la tarde. Con lo cual están 9 horas y media, 10. Si no se quedasen aquí los niños, tendrían que ir con los padres a su trabajo. Exacto. Vamos a enseñar la sala de 2 a 4 años. Para vos y para mí. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¡Bravo! Esta es la sala de los bebés. Entra mi niño, que se llama Ángel. ¡Hola, abuela! Y el pobre pues está malito. Se lastimó la rodillita, le llevé a un médico que era bastante bruto y le han roto el fémur. Está escayolado el pobre de cintura para abajo. Tiene que estar un mes. A mí ponerle el yeso me ha costado $1,500. La sanidad es carísima. Hay un seguro infantil, te cubre la consulta y no te cubre ni los medicamentos. Nosotros tenemos un seguro médico, pero normalmente la gente no tiene seguro médico. Es adoptado, lo tengo conmigo desde hace 2 meses. Como decidí hacerlo por la vía legal y no pagar absolutamente a nadie, ni a los jueces, ni a tramitadores, ni a nadie, lo que hubiera sido un mes, me ha llevado 9 meses. Pues Ángel lo dejaron abandonado en el mercadito de los pozos, en una bolsa, tenía una semana. El sueldo medio de estas familias es de unos 1,000 bolivianos. Entonces un alquiler te puede costar unos 700 pesos más o menos. Con 80 bolivianos que pagan al mes, comen 4 veces, más la educación, más el material. Hola Alicia, ¿qué estás haciendo? Papa de maní. El maní es cacahuete. Y se sirve con papas fritas, es plato único, ya no se come nada más. Desayunan de la que entran cereales o pan con mantequilla, pan con mermelada. Luego a las 10 de la mañana toman la merienda, la comida y luego la merienda de la tarde. Es trigo cocido con leche para que lleguen a casa con el estómago más lleno porque muchos de los niños llegan a casa y ya no cenan. Tenemos también ayuda de la prefectura, que es el gobierno de aquí, de Santa Cruz de la Sierra. Paga parte de los salarios. 3 educadoras. La cocinera, Luis y yo. Gastamos al mes unos $1,000. Si hay algún asturiano solidario con ganas de ayudarnos, ¿qué tiene que hacer? Hacerse socio de la Fundación Plataforma Solidaria Asturias, que está formada por asturianos, básicamente. Hacemos una comida todos los años en Luarca. Son mis padres los que desde Asturias consiguen el dinero. Responde muy bien la gente de Luarca, ¿no? Vamos a visitar el barrio.
Vamos a entrar en casa de doña Juana. Hola, buenas. Y esta es su casa, que es de madera, calamina, carpas, el suelo de tierra. Hay otro cuartito de madera, el hule, el techo. Imaginarse el calor que puede hacer aquí. Deben de ser como unos 10. El problema es que viven los adultos con los niños. Hay cosas que no deberían ver. Y es un problema porque luego los niños reproducen lo mismo en la guardería. Es un poco de infección porque ten en cuenta que están cocinando fuera y está el gato ahí, está el pollo ahí, están los perros con las pulgas. ¿Te fijas aquella casa de allí? Está hecha de adobe. En Bolivia la pobreza extrema, que sería esta, es el 30-35% de la población. Por desgracia, sobre todo los hombres, toman hartísimo. Entonces, cuanto más beben, más se envalentonan. Vienen los problemas, son focos reales. Porque aquí también la justicia se toma por su mano. La justicia comunitaria, que llaman. Justicia, ¿no?, comunitaria. Si a ti te pillas en robando en una casa, lo primero que se hace es desnudarlos, los atan a un árbol y les empiezan a dar palos y golpes, hasta de hecho los pueden matar. Y sale en la tele. No es algo oculto, es triste, y lo peor es que no está penado. No es todo lo que hay en Bolivia, pero es una gran parte. Vamos a hacer la compra. Allá vamos. Hemos venido al Abasto, un mercado tradicional, mayoritariamente indígena, son quechuas y aymaras. Está abierto todos los días de la semana y tienes pues de todo, ¿no? Carne, especias, todos los tipos de patata que existen, que son muchos. Ellos se dedican a cultivar, recoger y vender, sin ningún tipo de intermediario. La carne no es recomendable. Bueno, la carne... A toda la verdura y demás, pues siempre muy, muy bien limpia, desinfectada. Kilo de tomates te puede salir por 2,5 pesos, que serían como 25 centavos. Es muy, muy, muy barato. La hoja de coca. Que aquí nuestra amiga dice que es muy bueno para la diabetes. La fructosa también. También lo utiliza mucho la gente como digestivo. El mal de altura es buenísimo. Todo sea por Asturias. Y es legal. Con todo esto se mezcla. Para quitarle la acidez y que no te haga heridas en la boca. Esto quita el hambre y quita la sed. Caramelo de coca. Mucho más rico, seguro. 5 pesos la bolsa. Ya que estáis aquí tenéis que probar a mascar coca. Así que agarra un bollito. Ay, ay. Y ahora masca. Y ahora es esperar que te dé el subidón. El gobierno establece unos cupos, evidentemente no se respetan y se hace mucha más coca para el narcotráfico. Sí que ha hecho muchas leyes que protegen la coca, como una tradición que quieren conservar. Pues yo no puedo más. Yo normal. ¿Vale? Se escupe y se tira al suelo sin ningún problema. Caídazo, siempre caídazo, soy feliz con mi modo de ser, voy contento junto a mi pelada, que la quiero para mi mujer. Fútbol, banda, churrasco y amores, diversión y trabajo es mi ley, soy amigo y no guardo rencores, doy la vida por mi Santa Cruz. ¿En qué lugar estamos ahora? A 9 kilómetros del centro de la ciudad. Es una urbanización cerrada. Tenemos guardias que están todo el día paseando por el condominio. Es necesario precisamente porque Santa Cruz es bastante peligroso. Has tenido mala experiencia, ¿no? Sí, sí, a mí me lo robaron todo. Todo es todo, que me robaron hasta los medicamentos de las migrañas. Y fue cuando Luis me dijo, déjate de tonterías y vente a vivir a casa, que es mucho más seguro. Está habiendo bastantes robos de niños y de chicas de 14, 15 años sobre todo. Se han dado casos de que iba la madre con el niño en brazos y ha pasado la moto y se lo ha llevado, y es que tienes que tener mucho cuidado, la verdad. Esta es nuestra casa. Os voy a presentar a mi esposa boliviana y a mi hija, que le llamamos, decimos que es Asturcamba. Hola. Hola, mi amor, aquí están mis chicas. Uh-huh. Esas cadenas son para cuando vienen las lluvias tropicales, para que no caiga todo de golpe. Esta casa costó 30.000 euros, recién construida. Así como hay otras cosas que son muy caras, los coches son más caros que en España, todas las casas son muy baratas. Me considero un exiliado inmobiliario, ¿no? Me he escapado de una hipoteca a 40 años y una hipoteca a 10 años como máximo. Muchas casas no tienen lavadora. Los 100 euros al mes tienes un empleado todo el día, toda la noche. Volvemos a Pimpollitos porque vamos a merendar, cenar una parrilla. Ya hemos llegado a la guarde, os vamos a presentar a Vicente, más conocido como el abuelo. Hola. Aquí estoy yo. De Alicante, buenas noches. Alicante, gran cocinero, unas paellas estupendas. Cuida de toda la guardería, este rincón y todos los árboles los ha plantado él. Como veis, tenemos pollo, chorizo. Unas salsas picantes. La salsa picante. Con guindilla, ¿no? Ají se llama aquí. Guindilla. Y luego aquí tenemos el arroz con queso, que también es muy tradicional. La crisis me parece a mí que va para unos cuantos años, así que no podemos volver. No hay trabajo.
De momento, a cenar. Ah, yo creo que os vamos a tener que ayudar. Sí, sí. Chavalito. Fundamental. Va por la vosotros. Salsa. Déjame decir, mi amor, que te aferres a mí. Tú sabes que yo soy un ganador que te quiere llevar. Pero vos no me has dicho su nombre. Yo me llamo María. María. María, qué nombre más difícil hoy. Contigo quiero soñar donde nadie te llevó o nadie llegará. Ya sé. Es mi teléfono. Ven hacia mí, huye de ahí. El Etno Café me está sonando otra vez mi celular, lo siento. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Vas a conocer un lugar donde nadie te llevó o nadie llegará. Tú sabes que no soy. Cuando es un poco grande le llaman Sweet. Y no sé dónde están las chicas. A ver dónde estáis. Están escondidas. Mariela,